Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a todas? Espero que muy bien. Yo soy Germán Rodríguez. Bienvenidos a esta nueva lectura del tarot para el día de hoy, para tu signo, en la cual nos vamos a estar centrando en tres temas totalmente importantes, como siempre, como lo son el amor, el trabajo y la salud. Les recuerdo a todos que pueden suscribirse a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, como son TikTok e Instagram. Así que barajada esta sagrada lectura y quiero que te conectes realmente tu energía con esta baraja sagrada del tarot para poder conseguir las respuestas que tanto estás buscando, que tanto estás necesitando. Vamos a comenzar con la lectura, como siempre, con el amor. Y después de cada lectura vamos a leer un oráculo y vamos a leer una piedra preciosa que te va a acompañar para ese ámbito de tu vida y va a potenciar significativamente toda tu energía positiva para imbuirla en ese ámbito que tanto necesitas, tanto buscar, como puede ser el amor, el trabajo, la salud o demás. Bien, así que vamos a mezclar las cartas, vamos a compartirles nuestra energía y vamos a comenzar con el amor. Bien. Tenemos dos cartas de basto, una invertida y otra de oros. El 8 de bastos, en posición invertida, nos habla de obstáculos. Nos habla de retrasos en el ámbito del amor. Podés sentir que las cosas no están avanzando tan rápido como deseas en tus relaciones. Es posible que estés experimentando una comunicación interrumpida o dificultades para expresar tus sentimientos, pero este periodo de pausa te va a brindar la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente deseas en el amor y cómo podés avanzar de manera más deliberada hacia tus objetivos románticos, hacia lo que realmente querés como pareja. Esta pausa en la tormenta te va a dar claridad, te va a dar libertad. La segunda carta es el 10 de bastos, lo que nos indica una carga emocional o responsabilidades totalmente abrumadoras en nuestras relaciones amorosas. Podés sentirte agobiada, agobiado por el peso de tus expectativas o el compromiso en tu vida amorosa. Así que es importante conocer nuestros propios límites. Es importante conocer y aprender a delegar las responsabilidades que nosotros tenemos en nuestras relaciones para evitar ese agotamiento emocional. Busca apoyo en tu pareja, en tus seres queridos, para compartir esa carga tan pesada y poder encontrar un equilibrio saludable. ¿Sí? No estés metiéndote toda la carga emocional vos sola, vos solo. Y por último tenemos al 3 de oro, es una carta que acompaña totalmente lo que dijimos anteriormente. Esta carta representa la colaboración, representa el trabajo en equipo en el amor. Esta carta nos indica la total necesidad en este periodo de tiempo de trabajar en conjunto con tu pareja, que tenemos que alcanzar metas comunes, que tenemos que construir una base sólida para nuestras relaciones a través de compromiso. Esa cooperación, se puede superar cualquier desafío, ¿sí? Cualquier desafío que se esté presentando y fortalecer nuestro vínculo amoroso. Vamos a tener que compartir nuestra carga, seguir un periodo de estancación, seguir un periodo que tenemos que razonar qué nos está pasando, nos tenemos que dar cuenta que tenemos una carga totalmente pesada para nuestra relación, para nosotros mismos, que nos está dando mucho estrés y que eso solamente se digiere y solamente se libera conversando con nuestros seres queridos, con nuestros amados, con nuestras parejas, conversando y dividiendo esa carga, dividiendo esa responsabilidad emocional que muchas veces nos está apabullando. Así que vamos a leer qué oráculo, qué piedra preciosa te va a acompañar esta semana para el amor. Barajamos tres veces como siempre y sacamos este oráculo. Tenemos al cuarzo titanio o el cristal aura arcoíris, múltiples facetas. La persona o situación por la que preguntas consta de muchas facetas. Cuidado, la carta de cuidado, de darnos cuenta con quién estamos.
Vamos a continuar con la economía. ¿Va? Bien, tenemos una carta de advertencia, pero dos cartas bastante buenas para la economía. El carro simboliza el éxito. El carro simboliza avance en el ámbito económico. Esta carta nos indica que estamos en control de nuestro destino financiero y nos encontramos a nosotros mismos en el camino hacia el logro de nuestras metas económicas. Es posible que vayas a enfrentar, sí, desafíos en el camino, pero con determinación y con enfoque podés superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito, pero totalmente deseado en nuestras finanzas, en nuestra economía. Vamos a encontrar ese éxito, vamos a tapar muchas bocas. La segunda carta es el 2 de bastos. Esta carta nos habla de ser audaces, de la audacia que tenemos y que tenemos que seguir nuestra intuición para las cuestiones financieras. Esta carta nos va a decir que tenemos que explorar oportunidades, caminos adversos, buscar nuevas formas de generar ingresos y de confiar en nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas y avanzar con valentía. Nosotros tenemos el sol, tenemos la estrella, tenemos las ideas en nuestras manos, es hora de hacerlas realidad. Y por último tenemos al 1 de copas. El 1 de copas invertido nos sugiere que es posible que estés experimentando insatisfacción, que estés experimentando falta de realización en el ámbito financiero. Estás buscando la felicidad material en el lugar equivocado o tus expectativas son poco realistas. Es importante que reevalúes tus prioridades y que encuentres la verdadera fuente de satisfacción y plenitud en tu vida. En tu vida. Y acuérdate de esa frase. En tu vida. Vamos a ver qué piedra preciosa nos acompaña para mejorar nuestro ámbito financiero. Vamos a ver qué piedra preciosa va a potenciar nuestro espíritu financiero y es la agua marina. Propósito vital divino. Confía en las señales y en tu propia guía interior que te va a llevar a un estado de satisfacción. La agua marina para la economía. ¿Sí? Muy bien. Vamos a finalizar con la salud. La salud, que tenemos dos ases, dos unos y una carta de oros invertida. Esta carta ya la habíamos leído muchas veces, pero creo que es una de las primeras veces que sale invertida. El 10 de oros invertido indica posibles preocupaciones o dificultades en la salud. Puede señalar la necesidad de prestar atención a nuestro bienestar físico y buscar ayuda si es necesario. Acuérdate que es importante cuidar nuestra salud y nuestro bienestar emocional, que tenemos que evitar complicaciones a largo plazo. Cuidémonos realmente. El uno de oros nos hace acordar de la importancia de cuidarnos, nuestro bienestar físico. Nuevamente, cuidado, mucho cuidado con el bienestar físico, con nosotros físicamente, no tanto emocionalmente para esta lectura, ¿sí? Esto nos habla de la necesidad de adoptar hábitos saludables, de mantener un equilibrio entre el trabajo y el descanso, y que tenemos que escuchar las señales de nuestro cuerpo, que tenemos que tomar medidas ya. Si nosotros sentimos una dolencia ya, bueno, ya mismo nos vamos a ver qué nos está pasando. Tenemos que mantener nuestra salud en óptimas condiciones para un bienestar a largo plazo. Y el 1 de espadas invertido nos dice que estás lidiando con preocupaciones o ansiedades relacionadas a tu salud. Puede indicar la necesidad de liberar pensamientos negativos. Tenemos que liberar preocupaciones que nos están afectando en nuestro bienestar emocional. Busca formas de relajarte. Busca formas de encontrar paz mental. Y tenemos que promover esa salud general, tanto si sea como la física como la emocional. Yo soy Germán Rodríguez. Opa, para. Estaba haciendo la despedida y casi me olvido que tenemos la piedra. Perdón. Tenemos la piedra para la salud, para acompañarnos en esta búsqueda de salud plena. Y tenemos a
la angelit. Comunión religiosa o espiritual. Unite un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Angelit. Angelita para mejorar nuestra salud emocional y física. Ahora sí, yo soy Germán Rodríguez, espero que esta lectura haya resonado contigo y si fue así, te espero acá abajo en la caja de comentarios para responder, agradecerte y también ver qué otra duda tenés con esta lectura del tarot que yo estoy encantado de responder. Te mando un abrazo, bendita o bendito seas y nos vemos en el día de mañana. Muchísimas gracias por escuchar.